diputados opositores en Venezuela. Familiares también de los llamados presos políticos de Nicolás Maduro continúan su gira internacional para dar a conocer el contenido de la ley de amnistía. Hoy varios legisladores junto a Lilian Tintori, la esposa del detenido líder opositor Leopoldo López, explicaron la norma ante varias instancias de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Miembro del Parlamento venezolano y la esposa del líder opositor Leopoldo López presentaron en Ginebra, Suiza, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que busca la libertad de los denominados presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Para Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, es hora de que el mundo conozca la verdad de lo que pasa en Venezuela. Menester que el mundo conozca y comprenda que los presos políticos en Venezuela son ciudadanos inocentes acusados de crímenes que no han cometido. Adicionalmente, es importante destacar que las propias relatorías, los propios grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas han solicitado que se haga justicia con estos casos y se ha requerido la libertad inmediata. Solórzano agregó los alcances que tiene la ley de amnistía y su necesidad de impartir justicia. Es una ley que además reconoce el derecho de las víctimas, tanto de quienes están hoy presos injustamente, que son víctimas, como de aquellos ciudadanos que han sido víctimas del Estado, pero lo han sido a través de terribles homicidios cometidos contra sus hijos o contra sus familiares. Otro de los enviados a Ginebra por la Asamblea Nacional de Venezuela expresó que el objetivo de la ley también busca que su país regrese al camino de paz y progreso. La ley trata de buscar el reencuentro del país. Nosotros se lo hemos planteado a cancilleres, a parlamento, a expresidentes, de que el objetivo político de esta ley es reencontrar y no dividir. Lilian Tintori, defensora de los derechos humanos en Venezuela y esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, pidió el apoyo de la ONU para que la ley de amnistía se cumpla y el país salga de la profunda crisis en la que se encuentra. Esta gira se llama la Gira de la Libertad porque en Venezuela estamos a punto de rescatar la libertad. Nuestro país está pasando por el momento más crítico de nuestra historia. Crisis humanitaria, crisis política, económica y social. Una vez más, hizo un llamado de las difíciles condiciones en las que se encuentran los presos políticos en su país. Las condiciones son inhumanas. Son de tratos de tortura cruel e inhumanos. Hay, por ejemplo, hoy 3 personas que están a 5 pisos por debajo de la tierra en una cárcel que se llama La Tumba. Hay otros que están sin agua y sin luz en el Helicoide, en Venezuela. Y mi esposo está en una cárcel militar aislado en solitario, en una torre de 4 pisos blanca, es el único preso que está ahí. Le hacen tortura psicológica, le hacen tortura militar. Hace una semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia que declare inconstitucional la ley de amnistía aprobada por la mayoría del Parlamento.